Buenas noches, iglesia. Vamos juntos a levantar el nombre de Jesús. En lo que sea que estemos viviendo, pasando, Él es fiel. Le invito a que le dé un fuerte aplauso. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Noche declaramos, Señor, que tú sigues moviéndote, Señor, en esta tierra, en esta ciudad,
en nuestras vidas. Vamos a adorarte con todo el corazón, porque sabemos que tú no fallas.
Gracias, Señor, que tú eres digno, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, Señor. Llena este lugar, llena nuestras vidas, llena nuestras casas, Jesús. Está en el arco iris.
nombre sobre todo nombre, Señor. Declaramos, no hay nadie que se compare a ti, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Levante sus manos ahí en casa y vamos a pedirle, Espíritu Santo, en este tiempo queremos pedirte, desciende con tu fuego, desciende con poder, sanando, cambiando vidas en el nombre de Cristo Jesús. Cielo abierto, declaramos un cielo abierto, inunda nuestras vidas con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Los hijos, las familias con tu presencia, trayendo sanidad, mientras Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, te pedimos, llénanos con tu fuego. Gracias. Espíritu Santo, ven como el fuego que consume, me consume. Santo, ven como el fuego.
Padre, que en esta noche nos sumerjas en tu espíritu, en tu presencia, que inundes nuestras vidas con un nuevo fuego, con una nueva pasión por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si ese es su anhelo, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Qué bendición una vez más esta noche estar junto a ustedes y poder disfrutar de este tiempo increíble que es la alabanza y la adoración. ¿Cuántos se sumergieron en estas aguas y sienten que han sido llenados por la presencia de Dios ahí en el lugar donde usted está? ¿Qué les parece si nos preparamos para servirle de la forma en que Dios nos ha enseñado a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Permítame leerle Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Serviréis. Una forma en la cual servimos a Dios es con nuestro dar. Pero mira la promesa que Dios nos da. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántos tienen pólizas de acumulación en sus cuentas, en sus bancos, y piensan que ese es el recurso con el cual van a poder sobrevivir en esta vida, o han puesto su esperanza en un ahorro, en una acumulación? Pero ¿qué nos enseña Dios? Nos enseña a dar. Esa es la mejor póliza que tú puedes tener en tu vida: tu servicio, el dar, el bendecir a otros, el ser obediente con lo que la palabra nos enseña. Déjame decirte, Miqueas 7:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche, ¿qué pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿De qué está hablando cuando dice justicia? ¿Sabes qué es justo? Dar. ¿Sabes qué es justo? Ser obediente a la palabra de Dios. El dar te bendice. El dar te favorece. El dar multiplica ese 90% restante en tu vida. ¿Qué les parece si hoy, en vez de acumular en pólizas terrenales, acumulamos o bendecimos las pólizas espirituales y celestiales? Es así. Son para la eternidad en nuestras vidas. Yo te animo hoy a dar con expectativa, a dar con fe, a dar con gozo, a dar con amor y obediencia a nuestro Dios. No porque un hombre te dice, sino porque es un mandato divino. Él bendecirá a través de tu servicio del dar, tus aguas y tus panes, tu provisión, tu sustento, y adicional va a quitar toda enfermedad del camino. Esta sí es una póliza segura. Cierra tus ojos, levanta tu diezmo, levanta tu ofrenda y oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos revela y nos da entendimiento de lo que es justo, Señor, delante de ti. Hoy creemos que al sembrar estamos siendo justos y haciendo justicia con tu reino, Señor. Tú bendices al dador alegre. Tú das al que siembra, este cosecha en abundancia. Hoy decidimos, Padre, desprendernos de estas semillas, porque creemos que nunca saldrán de nuestras vidas, porque están sembradas en buena tierra. Creemos que estas semillas tienen habilidades sobrenaturales, que apenas tocan tu reino, Señor, se transforman en bendiciones a favor de nuestras vidas. Creemos, Señor, por trabajos. Estamos creyendo por milagros, por restauración de hogares. Estamos creyendo por sanidades. Estamos creyendo por provisiones, por perdón de deudas. Estamos creyendo por aumentos de sueldo. Estamos creyendo por emprendimientos prosperados, Señor. Estamos creyendo por la mano de Dios actuando en nuestra área financiera, porque hemos decidido creer en lo sobrenatural, viendo como tú nos ves, Señor. Gracias te damos y hoy le decimos: semilla, vaya y crezca, vaya y multiplíquese al 100 por 1.
Gracias te damos, Señor, porque veremos la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes, porque hemos decidido creer en el poder de tu palabra. Hoy sembramos con gozo y esta semilla reprende al devorador de nuestras cosechas. Con semilla en nuestras manos hoy le ponemos bozal al enemigo y deja de atacar y de hablar a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy creemos en el poder de la semilla, en el poder del dar y te servimos de esta forma de corazón y con contentamiento en nuestras vidas. Creemos y vamos a ver actuar a nuestras semillas a nuestro favor, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Crea que va a haber la bondad de Dios, crea que va a haber estas semillas multiplicarse en su vida, en el nombre de Jesús. Sembremos con gozo. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Luego de haber servido a Dios con nuestro dar, vamos a la palabra. ¿Qué les parece si oramos para que Dios abra nuestros corazones y nuestro entendimiento y el Espíritu Santo nos revele el mensaje de hoy a nuestras vidas? Por favor, cierren sus ojos. Amado Señor, hoy ponemos delante de ti el pan de vida, que es tu palabra. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de mis hermanos y les dé entendimiento y revelación de lo que tú has hablado a mi vida en este tiempo. Te pido que me guíes y que me conviertas en un canal de bendición a través del cual tu palabra es enviada y sacia la vida de mis hermanos, porque tu palabra es ese pan de vida que todos necesitamos. Ponemos este tiempo en tus manos, por tu revelación en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, qué gusto es poder estar con ustedes, acompañándoles en esta noche. Y hoy quiero compartirle algo que Dios ha estado hablando a mi corazón y que puso esto para transmitir a sus vidas. En este tiempo he estado estudiando la vida de Eliseo y es increíble ver cómo Eliseo era un varón, un profeta conectado al corazón de Dios. Él tenía una fe descabellada, me encanta esta palabra, una fe descabellada. Y por eso quiero hablar de Eliseo y ya te voy a dar el título de nuestra prédica esta noche más adelante. Pero en Segunda de Reyes 6, y tú puedes leerlo del 8 al 23, vemos esta imagen. El rey de Siria intenta capturar a Eliseo. ¿Por qué? Eliseo era el único responsable de que Israel tuviera victoria sobre los sirios. Cada vez que el rey arameo intentaba atacar a Israel, sucedía algo sobrenatural. Dios le mostraba a Eliseo y Eliseo le alertaba al rey de Israel y le decía el lugar, le decía la hora, le decía la fecha de cuántos les van a atacar, le decía todo lo que iba a suceder. Entonces, cuando el rey arameo iba a querer conquistar al pueblo de Israel, no podía porque ellos ya estaban prevenidos y podían adelantarse a la jugada del enemigo. ¿Por qué? Por Eliseo, qué increíble. Segunda de Reyes 6, 11 y 12 dice: esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó. Él estaba con iras: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Dios le mostraba a Eliseo, le decía aún las palabras que este rey decía en su lugar secreto. Eliseo tenía una conexión muy fuerte,
muy fuerte con Dios. Tenía una fe descabellada, una fe increíble. Dios, escuche esto, Dios le permitía ver lo invisible. Por eso el tema de esta noche se llama Viendo lo Invisible. Hoy vamos a hablar acerca de viendo lo invisible. Eliseo me sorprende porque tenía tal conexión que Dios le mostraba lo que tenía que hacer. Y esto es muy clave para la vida de un hijo de Dios. En otras palabras, le mostraba lo que Dios ve a Eliseo. Y es obvio que esto causó un disgusto muy grande en el rey Aram. Tan grande que empezó a actuar en contra de Eliseo. Y vemos en 2 de Reyes 6:13 lo siguiente. Leamos. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Déjame decirte, al enemigo le molesta tanto que tú veas lo que Dios ve, que va a mandar a capturarte. No solo eso, va a querer que tú pierdas la visión. El enemigo tiene un plan: matar, robar y destruir. Quiere robarte la visión. No quieres que tú veas lo que Dios ve. Por eso está como león rugiente queriendo devorarnos. Pero debemos prevalecer. Mira que dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto es lo que Dios te ve, y esto es como Dios te ve, siendo grande. Mayor es el que está a favor de ustedes. Eliseo entendía esto porque Dios le mostraba las cosas. ¿A causa de qué? De una relación directa con el corazón del Padre. Segunda de Reyes 6:15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el ayudante de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Y ahora qué haremos? Aquí vemos al ayudante de Eliseo entrar en pánico, como muchos hemos entrado en este tiempo, en pánico. Vemos cómo el asistente de Eliseo se da cuenta que ya mandaron a capturar a Eliseo, y eso le causa temor en su corazón. La pregunta aquí es esta: ¿cuántos se han sentido sitiados en su vida? ¿Cuántos se han sentido que han sido sitiados por el enemigo, rodeados por las circunstancias en las cuales hoy estás tú viviendo, rodeados por el ejército del enemigo? ¿Sientes que no tienes a dónde ir? El siervo de Eliseo se sentía así. Un pavor repentino corrió por todo su cuerpo, porque se sentía sitiado, porque eso es lo que sus ojos naturales vieron. Las circunstancias que estos ojos te permiten ver. Al enemigo rodeándote, las circunstancias, las situaciones difíciles. ¿Cuántos han sentido que este tiempo ha sido así? Con tantas cosas que escuchamos en las redes sociales, con tantas noticias que hoy vemos en la televisión, con tantos mensajes que hoy corren por el WhatsApp, tantas cosas que lo único que hacen es rodearnos. Hoy vemos más malos reportes, escuchamos más malos reportes que los buenos. Y lo más terrible es que los recibimos y los asimilamos. ¿Y eso qué provoca? Que nos sintamos sitiados, que nos sintamos que estamos rodeados por temor, por angustia, por el pánico. Hoy estas son las situaciones que nos rodean y nos hacen ver una imagen incorrecta de lo que Dios ve. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, que la nueva cepa, que la super cepa, que la esta, que la situación, que la crisis financiera, que esta situación, que qué pasará con el país, todo esto nos rodea
y no nos dejan ver lo que Dios ve. No nos dejan ver lo que Dios ve. Es interesante que la respuesta a esta situación, ¿a qué voy a hacer con todo esto que me está rodeando? ¿A qué voy a hacer si el enemigo está acampando a mi alrededor? Si estoy en este estado de pánico porque estoy sitiado. Está en lo que dijo el profeta Eliseo. Segunda de Reyes 6:16, Reina Valera. Escucha, él dijo, le está respondiendo a su sirviente, a su ayudante. Recuerda, el ayudante estaba en pánico. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Repito, porque más son. Eliseo estaba viendo lo invisible, lo que su criado, su ayudante no podía ver. Él veía al ejército del enemigo, pero Eliseo veía al ejército de Dios. Por eso no estaba en pánico, pero su ayudante sí. ¿Cuántos hoy se sienten así, en pánico? ¿Cuántos se sienten atemorizados por el hoy, por el ayer, por el mañana en sus vidas? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? Todas estas situaciones que estamos viviendo en este tiempo, lo que han generado es temor, angustia, ansiedad, pánico. Nos han rodeado. Y este es el plan del enemigo: atemorizarnos. Este era el plan del rey Aram contra Eliseo, atemorizarlo, porque estaba fastidiado de que boicotee todos sus planes de conquistar Israel. Pero Dios puso un profeta. Y déjame decirte, tú eres a los varones reyes, profetas y sacerdotes de sus casas. A las mujeres, ustedes son reinas, profetas, sacerdotas de sus casas. Tienen autoridad, pero se les ha perdido porque no están viendo lo invisible. Porque están viendo lo que las noticias o lo que grupos quieren que veamos. Temor, angustia, ansiedad y pánico. Lo que el enemigo quiere que veas, pero no más. Eliseo entendió que su siervo estaba en problemas y necesitaba ayuda. ¿Cuántos se sienten atemorizados? Sé honesto, donde tú estás, levanta tu mano. ¿Cuántos se sienten sitiados por el enemigo? Como si una jauría de lobos está alrededor suyo buscando devorarle. Déjeme decirle, no está bien sentirse así. Salmos 27:3 dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado en Dios. Eliseo tenía claro el mensaje de Dios. Sabía lo que vio, lo que Dios veía en su vida. Por eso decía: aunque un ejército poderoso me rodee, podrán estar miles de caballos, miles de carros alrededor mío, no temeré. Así me ataquen, voy a permanecer. Si hoy usted se siente rodeado y atemorizado, usted debe declarar esta palabra: mi corazón no temerá, permaneceré confiado. Este es el tiempo de vencer el temor, la angustia, la ansiedad, el pánico, de vencer al enemigo. Este es el tiempo de vencer el temor de venir a la casa de Dios, de vencerlo. Dios está con usted. Eliseo, frente a esta situación de pánico de su siervo, reaccionó de la forma correcta ante este alto riesgo de su vida y de la vida de su ayudante. Segunda de Reyes 6:17 en la versión NTV dice: mira cómo reaccionó Eliseo. Esto es increíble, es fascinante la vida de Eliseo. Entonces Eliseo oró. Entonces Eliseo oró. Esa es la única conexión que tú necesitas tener en estos tiempos, cuando estás rodeado, cuando te sientes con pánico. Oró, pero mira lo que oró. Esto es increíble. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea.
Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego del ejército de Dios. Eliseo oró para que su ayudante vea lo que él veía, lo que Dios ve, para que vea lo invisible, lo que no era visible con nuestros ojos naturales, para que vea lo que se ve con los ojos del corazón, a través de la palabra, con el mensaje de Dios. Dios le dio al asistente Eliseo la confianza que necesitaba para seguir adelante. Cuando abrió sus ojos a lo sobrenatural, cuando vio lo invisible. ¿Cuántos hoy necesitan que sus ojos sean abiertos a lo sobrenatural? Que sus ojos sean abiertos a lo invisible, a lo que Dios ve, porque lo invisible es lo que Dios ve en nuestras vidas, porque Él ya lo vio todo. Hay momentos en nuestras vidas que somos como el ayudante de Eliseo. Déjame decirte, nuestros ojos han sido cegados. Déjame, dame un segundito, voy a cegarme por un momento. Qué difícil sería la vida caminando así. Este es el plan del enemigo: cegarte a través del temor. Esto es como muchos hoy están cegados, porque todo lo que nos rodea ha hecho esto: impedirnos ver lo que Dios ve. Qué desagradable es no solo estar sitiados y también estar ciegos y no poder ver. Qué difícil caminar así. Hoy Dios quiere quitarte las vendas. Hoy el clamor de nuestras vidas debe ser: Señor, permítenos ver. Hoy muchos tienen que clamar: permítenos ver lo invisible, ver lo que tú ves. Si yo quisiera salir hoy del templo así, déjame decirte, de seguro me voy a tropezar. De seguro me voy a lastimar. De seguro no voy a llegar a donde Dios quiere que llegue, porque no estoy viendo. Si fuera el ayudante de Eliseo, su clamor fue: permítele ver. Y cuando oró Eliseo, la respuesta fue pronta. Dice que Eliseo vio, y vio al ejército de Dios, vio lo invisible, vio lo que Dios ve en nuestras vidas. Necesitamos ver algo. Y el hecho de que no podamos verlo, ¿sabes qué añade? Desesperación. Por un momento, ahorita, vendado los ojos, sentí desesperación, porque no sé a dónde ir. Y muchos están así, no saben qué hacer. No saben a dónde ir, no saben a dónde acudir. Y la respuesta está en la palabra. Ora y pídele a Dios que te deje ver. Escucha esto, me encantó, lo leí en un devocional. Para creer lo imposible, primero debemos ver lo invisible. ¡Wow! ¡Qué increíble! Una vez más, amerita una segunda vez. Para creer lo imposible, primero debemos ver lo invisible. Si queremos ver esas cosas que para nosotros son imposibles suceder, debemos ver lo invisible, debemos ver a través de la palabra de Dios. Debemos ver lo que Dios ve en nuestras vidas. Ahora, ¿qué crees que pudo cegar tus ojos? ¿O qué ha cegado tu visión? ¿Pecado oculto? ¿Líderes? ¿A todos pecado oculto? ¿Una adicción? ¿Inconformidad en tu vida? O capaz has sido cegado por el hecho de que no estás viviendo completamente para Dios o dedicado a Dios, y solo lo buscas en tiempos de necesidad, como decía el pastor Martín, como si fuera un extintor para apagar los fuegos de tu vida. En otras palabras, se han cegado
o tus ojos han sido cegados porque vives una religión y no una relación. Eliseo tenía una relación con Dios. Por eso Dios le permitía ver lo que Dios ve y avisar al ejército israelita para que no sea derrotado. Hoy Dios quiere que tú veas lo que Él ve en tu vida, para que tengamos menos tropiezos en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero decirte algo. Dios puede abrir tus ojos para ayudarte a ver la verdad. Es lo que sucedió al ayudante de Eliseo. Todo lo que tienes que hacer es orar como Eliseo. ¿Cuántos padres hoy están con nosotros y tienen que orar por sus hijos? Padre, permítele a mi hijo ver. Permítele a mis hijos ver lo que tú ves. Entre esposos, permíteles ver. Por nuestro país, Señor, permíteles ver la verdad. ¿Cuántos necesitamos orar así? La clave para que el siervo supere el pánico fue permitirle ver lo invisible. Eso fue la clave. Eso marcó la diferencia. El clamor de Eliseo porque su ayudante vea lo invisible. Y hoy estamos hablando sobre viendo lo invisible. Y esto le debemos pedir a Dios en oración, doblando nuestras rodillas. Señor, permíteme ver lo invisible, lo que tú ves. Ahora, Eliseo, yo hacía esta reflexión. ¿Qué tenaz? ¿Por qué Eliseo no pidió mejor un milagro más sencillo? ¿Por qué no pidió que Dios los destruya? ¿Por qué no pidió que Dios abra un hueco y se los trague la tierra? Era más sencillo, como cuando hizo que el hacha flote. Fue un milagro sencillo. Se cayó al hacha al agua y Dios a través de Eliseo hizo el milagro de que el hacha flote. Listo, recuperó este sirviente el hacha porque no era suya, le prestaron. Y ya era sencillo. Pero no. Eliseo pidió que le permita ver. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo entendía que ver lo invisible transforma vidas. La vida de este siervo fue transformada. Fue transformada su actitud. Fue transformado su corazón a causa de que vio lo invisible. Eliseo entendía que si le permitía ver lo que Dios ve, todo iba a ser diferente. Y hoy Dios quiere que tú veas lo que Dios ve. Que veas lo invisible, lo que la palabra te muestra. Porque cuando uno ve lo que Dios ve, genera firmeza, estabilidad y autoridad. Eso es lo que tenía Eliseo, firmeza, estabilidad y autoridad. Cuando uno ve lo invisible, lo que Dios ve, va a tener esta firmeza, estabilidad, esta autoridad. Y esto no le agrada al enemigo. No le agrada al enemigo que tú veas lo invisible, que veas lo que Dios ve a través de la palabra. Mateo 5:8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Habla de visión. Qué importante es la pureza en el corazón. Algo que tuvo el ayudante de Eliseo es pureza. Sí, tuvo pánico, tuvo temor, pero no significa que su corazón estaba impuro. Era ser humano como todos nosotros, que podemos sentir temor, pánico, pero sí podemos estar seguros de tener un corazón puro. Algo que no va a permitir que veas lo invisible, es la impureza en tu corazón. Por eso debemos cada día ir a los pies de Cristo y lavarnos a través de su sangre y de su palabra, para mantenernos con un corazón puro, una mente pura, una visión pura, porque queremos ver lo que Dios ve. Ver lo invisible es clave para levantar oraciones victoriosas. Ver lo invisible es clave para levantar oraciones victoriosas. Para poder conquistar, debes ver lo que Dios ve. Sube y ve, le dijo. Sube la montaña y ve, y eso te pertenecerá.
sube y ve. Todos tenemos que ver y para orar con victoria, con una actitud correcta. Debemos discernir, y vamos terminando, debemos discernir cada situación de nuestra vida desde una perspectiva más divina que humana, menos carnal, para reaccionar de una forma sobrenatural. Debemos discernir cada situación que te pasa desde la perspectiva de Dios. Debemos discernirla como Dios lo ve. Esa situación que estás pasando, como Dios la ve. Cómo Dios va a actuar. Porque cuando tratamos de hacerlo desde nuestra perspectiva carnal y humana, no nos va bien. Necesitamos ver lo invisible. Ver lo que Dios ve. Segunda de Corintios 4:18 dice en la versión NTV: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, cosas invisibles. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo invisible permanece para siempre. Cuando vemos lo que Dios ve, permanecemos para siempre. Lo que hoy vemos, esas circunstancias que te rodean, pasarán, pero tú pasarás en victoria. Es lo que hoy Dios te dice. Hoy nuestro clamor, nuestra oración debe ser: Dios, permíteme ver. Quiero ver lo que tú ves. ¿Cómo me ves? Salmos 27:13 dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Así Dios te ve, disfrutando de su bondad. Dios te ve siendo vencedor en la situación en la que estás. Cuando el ejército, cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el pueblo egipcio, ellos vieron un mar, pero Dios vio una brecha abierta para la libertad. Cuando estaban pasando hambre en el desierto, ellos vieron hambre, pero Dios vio provisión de lo alto para sus vidas. No estaban viendo lo invisible. Hoy Dios quiere que tú veas lo invisible. Hoy Dios quiere que tú veas como Dios te ve. Capaz tú estás viendo enfermedad y Dios está viendo un milagro, pero te ha cegado a creer. Capaz tú estás viendo escasez, te ha rodeado la escasez, pero Dios está viendo un milagro y provisión, pero te ha cegado a creer. Es tiempo de ver lo que Dios ve. Es tiempo de ver lo invisible. Así que donde tú estás, ¿qué te parece si oramos como Eliseo? Clamamos a Dios y le decimos: Señor, permíteme ver. Para que puedas ver que alrededor tuyo hay un ejército de ángeles acampando. No el enemigo, hay un ejército de ángeles acampando. Carros de fuego, ángeles fuertes, rodeando tu vida, tu casa, donde tú vas. No un ejército de virus o de plagas. Hay un ejército de ángeles guardando tu vida. Eso es lo que Dios ve. Así que es el tiempo de clamar a Dios. Porque para ver lo invisible debemos clamar. Y una vez más repito esto: para creer lo imposible, primero debemos ver lo invisible. Cierra tus ojos y vamos terminando. Señor, hoy entendemos que necesitamos ver. Y así como Eliseo clamó por su siervo y te dijo: permítele ver, hoy también, Señor, hoy desde este lugar de autoridad, clamo por la vida de mis hermanos, por mi propia vida delante de ti te pido, Señor, permítenos ver lo que tú ves, permítenos ver lo invisible, porque eso permanecerá para siempre. Permítenos ver los milagros, permítenos ver las señales, permítenos ver los prodigios, permítenos ver la bondad de tu corazón aquí en esta tierra, Señor. Basta de caminar cegados por el temor, cegados por la angustia, cegados por el pánico. Basta de estar sitiados por el enemigo y caminar angustiados. Hoy decidimos ver como Eliseo veía.
un ejército a su favor en toda la montaña. Hoy decidimos creer en tu palabra y en lo que está escrito acerca de nosotros, que somos cabeza y no cola, que estamos por encima y no por debajo, que somos la luz del mundo, que todo lo que toque en nuestras manos prospera, que seremos bendecidos para bendecir. Somos más que vencedores, que no temeremos mal alguno, porque mayor es el que está a favor de nosotros, porque somos más los que están a favor del reino, porque es lo que tú ves, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy declaro que todo velo cae en el nombre de Jesús. Y mis hermanos pueden ver la salvación, pueden ver la sanidad, pueden ver la victoria, pueden ver la conquista, pueden verse guerreando contra el enemigo y venciendo al enemigo. Pueden ver lo que dice la palabra, que el enemigo está bajo sus pies. Por cuanto hemos clamado, permítenos ver. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Hoy escamas están cayendo. Hoy libertad está sucediendo en sus hogares. Mayor son los que están a tu favor, dice ahora el Señor, que todo el ejército que has visto a tu alrededor del enemigo. Son más los ejércitos que ha enviado Dios a favor de tu vida. Él va a la cabeza y Él va detrás. Él pelea tu batalla. Eso es lo que tienes que ver, viendo lo invisible para poder creer por lo imposible. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué glorioso tiempo. Siento que ha habido libertad en sus casas. Yo siento libertad en este lugar. Ahora quiero hacer una invitación a todas aquellas personas que nos están visitando por primera vez a través de este canal. Aquellos que fueron invitados a enlazarse con nosotros, quiero hacerles una invitación. Capaz es tu primera vez que escuchas un mensaje, o capaz te sientes angustiado y esta ha sido la última puerta que has abierto porque querías tomar una decisión incorrecta. Hoy Dios te dice: quiero darte un regalo. Hoy Dios te dice: quiero que me recibas en tu corazón. Hoy Dios está golpeando la puerta de tu corazón y te pide: déjame entrar. Para todos aquellos, quiero guiarles en esta oración, porque dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en todo tu corazón que le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que por favor, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Amado Señor, hoy confieso que soy pecador, que he pecado en contra del cielo y en contra tuya, Señor, y reconozco que te necesito. Hoy creo con todo mi corazón que solo Jesús es el camino al corazón del Padre. Hoy confieso que te necesito. Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador, que he regresado a casa y que tú me perdonas. Señor, hoy te pido, perdóname por todos mis pecados pasados, presentes. Perdona todos mis errores, mis iniquidades, todas mis reacciones violentas, mis malas decisiones. Pero hoy vuelvo a ti, Señor, y transfórmame. Transforma mi vida y transforma mi corazón. Hoy decido ser abrazado por tus brazos de amor y cobijado por tu manto de justicia. Hoy declaro que soy tu hijo y tú eres mi Padre, y que salvación ha llegado a mi vida y a través de mi vida también para mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. A todos aquellos que hicieron esta oración conmigo, les invito a contactarse con nosotros. Van a salir números telefónicos en pantalla, o puedes ir a la página de la iglesia y buscar nuestros enlaces para poder llamarte, conversar contigo y que te involucres en esta visión tan hermosa que es el reino de Dios. Tomaste la mejor decisión de tu vida. ¡Qué bendición! Hay fiesta en los cielos a causa de ti. Y con todos los demás, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden estar pendiente de nuestros enlaces, no se olviden de nuestros cultos. Estamos aquí para bendecirles. Que Dios les bendiga y tengan el resto de la semana una bendición sobrenatural sobre sus corazones.
Gracias por acompañarnos. Bendiciones.